Doctor Arnoldo Kraus, médico, escritor y humanista, sobre todo, siempre lo he dicho, miembro fundador del Colegio de Bioética y del Seminario de Cultura Mexicana. Como siempre, Arnoldo, muy, muy infinitamente agradecido por tu participación generosa con nosotros. Yo más, Ricardo, yo más, acuérdate que me debes un tequila, eso no lo olvides. <laughs> Nos es, pones de acuerdo. Y por invitarme. Por, Muchas gracias. Por supuesto que sí, doctor. Para empezar esta charla, encontré una definición que haces tú, como siempre, muy sensible de la bioética, que me llamó especialmente la atención, ya que la defines como la supervivencia del ser humano, de la sociedad y de la tierra. ¿De qué manera, pues, la bioética resulta fundamental para continuar viajando juntos en esta nave común? que llamamos planeta Tierra. Gracias Ricardo. Es una definición sencilla en donde la palabra central es supervivencia y tiene que ver, como lo explico, primero con el ser humano, luego con la, el entorno cercano que es la familia, después con la nación y posteriormente con nuestra casa, la Tierra. Única casa, subrayo única casa, y es una interconexión de ida y de vuelta. Cosas buenas que haga nuestra especie y, o el, y el ser humano como individuo repercuten favorable o negativamente dependiendo el tono de la acción. De que la supervivencia de la Tierra está amenazada, tenemos que afirmarlo. Los que no lo saben o no quieren enterarse, o por algún motivo muchas veces por falta de asequibilidad a cuestiones culturales o sociales, por pobreza, tengo que subrayarlo no se enteran del daño que le hemos hecho a la tierra. De ahí, mi querido Ricardo, la palabra es supervivencia. El cambio climático, el calentamiento de la tierra nos obliga forzosamente a replantearnos eh, esta destrucción sistemática de nuestro hábitat natural. En México perdemos cientos de miles de hectáreas de bosques y selvas cada año. Eh, estamos contaminando nuestros ríos y nuestros mares y destruyendo los manglares naturales que protegen las costas. Eh, ¿Hasta qué momento nos vamos a dar cuenta de la destrucción terrible y en muchos casos irreparable de nuestro hábitat? Ricardo Lera, mi amigo desde décadas que tú conoces seguramente, Iván Restrepo, sí. nos viene informando e informando e informando de lo que sucede en el México y en el mundo. El 95% de sus artículos tienen que ver con esto. Hay que hacer oídos sordos para no enterarse de lo que pasa. Simplemente como yo digo, ver el entorno inmediato de, en, de alrededor de tu casa, en cuanto al número de árboles tirados, en cuanto al número de árboles no sembrados, etcétera, es una imagen pequeñita, pequeñita de lo que sucede allá en de tu casa, en todo el país y en todo el mundo. Eh, la destrucción y devastación de la tierra tiene que ver con las actividades del ser humano. Por supuesto, los eh, grupos llamados creacionistas, los grupos que quieren seguir haciendo refinerías, que quieren seguir eh, destruyendo la tierra, que no se dan cuenta del impacto de la mano del ser humano sobre la tierra, nos dicen, nos explican que la naturaleza tiene programado ciclos de autodestrucción, lo cual es veraz, pero de ahí a negar lo que está sucediendo actualmente en cuanto a incendios, inundaciones, eh, destrucciones de praderas marinas, aumento de la temperatura, que luego diré algo, pues es taparse los ojos o tapar el sol con un dedo, Ricardo. ¿Somos responsables de la destrucción de la tierra? Sí, sí lo somos. ¿Qué papel juegan la ciencia y la tecnología en este proceso de cambio? Por un lado, eh, se habla siempre de que el avasallamiento tecnológico conlleva también un cierto grado de destrucción, pero por otra parte también de pronto sabemos de avances que se están haciendo en la ciencia, en la tecnología para disminuir la contaminación del agua, de la, de la tierra. ¿Es esto, la bioética, la bioética puede hermanar todos estos esfuerzos? Debe hermanarlo, Ricardo. La palabra bioética la dividimos en dos raíces. Bios, biología, vida y ética, filosofía. Mm. Es una dupla muy interesante creada hace 85 años por un teólogo y pastor alemán de apellido Jarre y que rescató hace 50 años un norteamericano de apellido Potter. Ellos hablan de que tenemos que unir la biología, la vida con la ética a partir de la filosofía. Si la unión eh, se muestra sana o la gente hace caso de eso, quizás detengamos la destrucción de la tierra. De no ser así, pues caray, los expertos nos advierten, Ricardo, tú lo has leído, yo lo he leído, que si el, la temperatura sigue aumentando más allá del 1.2 grados centígrados que tenemos, a 2 en una década y a 3 en dos décadas, pues es muy probable que la tierra que conocemos, tal y como tal, la estructura, siga, la cáscara siga, pero nosotros, nuestra especie, las plantas, los insectos, el agua, pájaros, quién sabe si sigamos en dos décadas si no se eh, logra disminuir la temperatura. Hay que recordar, Ricardo, mm. que hace poco, dos, tres semanas, finalizó en Sharm el Sheikh, en la frontera de eh, Egipto e Israel la reunión del COP27. Sí. No asistieron tres países, Rusia e India, que son ahora los más contaminantes del mundo, y sí. Rusia, que es también muy contaminante y que no asistió por la terrible y desgraciada guerra entre Ucrania y Rusia. Pero los dos países más contaminantes, tengo que poner ahí a Estados Unidos también, no asistieron, Ricardo, no asistieron. Sí. Y también hay que decirlo rápidamente quienes más contaminan, sufren menos las contaminaciones que los países pobres. Eh, doctor, creo que la, la pregunta que nos inquieta a todos es si estamos a tiempo de revertir este proceso de autodestrucción de nuestro planeta, si estamos a tiempo de implementar políticas públicas en México, que es un país tan rico, tan diverso eh, en cuanto a, a su naturaleza. Eh, y, y si podemos todavía hacer algo por frenar el deterioro ambiental. Gracias, Ricardo. Aclaro que yo soy un gran lector, no dedico mi vida a cuestiones de ecología, pero soy un gran lector, lo voy a decir, de estos temas. También, no es el tema de ahora, por el impacto que tiene la destrucción de la naturaleza en la salud. ¿Cuánta gente muere cada año en México y en el mundo por el cambio climático, por la contaminación? Por aguas contaminadas, miles y miles y miles. Las estadísticas no se saben, pero cada vez muere más gente por polución, como dicen los americanos. Aquí decimos por contaminación. ¿Estamos a tiempo de regresar? No. De mantener este status quo muy peligroso, apenas estamos a tiempo. Voy a decir un ejemplo sencillísimo, Ricardo. Sí. Sé que no hay mucho tiempo. Eh, en España se han dado cuenta que los abejorros que habitaban a nivel sí. de la tierra, con las plantas, con las flores, han empezado a desaparecer, han empezado a desaparecer por la destrucción que ha habido de su entorno. Y se han ido muy arriba, muy arriba. ¿Qué sucede con los abejorros? Parecería que es un ejemplo intrascendente. Los abejorros tienen más pelos que las eh, abejas, si es que se llaman pelos. Y son los que, se con... son los que polinizan las flores. Al no polinizar las flores, ya hay una catástrofe ahí en torno de eso, en cuanto a insectos, en cuanto a tierra, en cuanto a agua, y se genera una cadena de elementos muy negativos. Dije un ejemplo, hay más ejemplos, uno rapidísimo. En Nueva Delhi este año hubo 49 grados de temperatura, Ricardo, y en Europa en algunos sí. sitios más de 45 grados de temperatura, lo cual perpetúa el mal, porque la gente enciende sus aires acondicionados que van a destrozar más el hábitat. ¿Somos el cáncer de la tierra los seres humanos? Sí, la respuesta es, somos el cáncer de la tierra. Nuestra especie es cancerígena. Algo más que quieras puntualizar para quienes nos ven y nos escuchan sobre este eh, tema que eh, es tan apasionante como preocupante, mi querido doctor. Una sola cosa más, Ricardo, tú ya tu, tuviste la amabilidad de hojear un libro que editamos en el Seminario de Cultura Mexicana, que yo coordino, eh, que se llama Bioética Manifiesto por la Tierra. Es un manifiesto en favor de la Tierra para los hijos y para los nietos. Lo último que agregaría, Ricardo, es, a mí me encantaría que a partir de primero de primaria y durante toda la escuela existencia la materia de bioética que los chiquitos de seis o siete años supiesen que es tan o más importante lo voy a decir ahora que la geografía que la historia que las matemáticas me atrevo a decirlo tan o más importante si no rescatamos a la tierra no importará la historia no importará la geografía no importará la aritmética hay que cambiar los planes de estudio y hablar de bioética y muchos temas afines Ricardo Bien, como siempre, de verdad, eh, muy aleccionador escucharte, mi querido doctor. Eh, estamos este, con este espacio siempre abierto, lo sabes, y, y ojalá podamos organizarnos de alguna manera para eh, sistematizar este conocimiento eh, y difundir todas estas ideas. Ya sabes que cuentas modestamente, pero decididamente con nosotros para ello. ¿eh? Gracias por tu afecto por el interés tuyo y del público, del canal de televisión. Muchísimas gracias y hasta pronto, Ricardo. Hasta siempre, doctor. Gracias. Gracias también a ustedes por su atención, por su compañía. Y lo que más aprecio, su confianza en este espacio. Hasta pronto.